No hay manera de no sonreír, no hay manera de no bailar y no hay manera de callarlos porque siguen hablando. Está con nosotros la murga para empezar a vivir este fin de semana largo de carnaval, la rara ira o... O la araira. Ahí está, no me iba a salir por eso. Que... Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes y bienvenidos a todos. Ahora sí, que irrumpieron con música y con color y con lentejuela. ¿Cómo va, Bruno? Muy bien, muy contento de estar aquí. Ustedes están así todo el año, ¿no? Todo, no, así, dormimos así, todo. Qué cómodo para lavar la sábana después, todo, sobre todo. Impresionante, todo las pasadas, todo lleno de brillantina. ¿Qué pasa con la murga, con esta pasión que hay un grupo de gente que se obsesiona y te dicen, si no la vivís, no sabés lo que significa? Y creo que es como cualquier tipo de pasión. Hay algo en vivenciarla que es importante. No sé, pasa mucho, quizás, viste, venía a ver o hasta que no lo ves, quizás no te pasa y puede ser que lo veas y tampoco te pase. ¿Pero qué es? ¿El tambor, la cantidad de gente, el color, el movimiento? La murga, digamos, es un arte completo. Digamos, vos tenés música, hay crítica social, hay baile, hay maquillaje. A la vez tenés un grupo humano que trabaja en conjunto, o sea, es juntarse 15, 20 tipos un día a un horario a ver, a hablar, a ver qué se dice. Digamos, es como un laboratorio un poco de vida y creo que eso es lo que termina, o sea, esa integración de todos, de todas esas artes es lo que creo que termina como fascinando. Va, ¿y este mensaje de ustedes cuál es el que quieren transmitir? Un mensaje puntual, no, vivir. Pero vos dijiste, tiene un mensaje social. Puede tener un mensaje social. ¿Cuál es el de ustedes, el de su murga? No, o sea, puede tener un mensaje social, si se quiere, panfletario, digamos, la murga tiene historia, puede ser que en los 70, 80 sea un mensaje más político. Después, en sí es una reflexión de lo que te pasa en tu vida, la murga es una reflexión, digamos. Entonces uno puede hacer una protesta más social, más política, o puede hacer una protesta más humana, o algo de que le pasa, lo que le pasa en el barrio, lo que pasa en la vida, en la pareja. Justo la miré a ella y la vi con una cara de reflexiva, absoluta, pintada con lentejuela. Me gusta la reflexión que haces de tu vida, ¿eh? Un poco de música y de pasos de murga, que le vamos a ver. ¿Vos sos el que va siempre adelante de la murga llevando a todos atrás? No, es importante aclarar que es murga, hacemos murga estilo uruguayo. La diferencia de la murga de aquí es como un coro, cantamos como, digamos, juntos, vos platillo redolante, yo dirijo, digamos, tiro las notas y nada más. Digamos, muy bien, sos el capo de la murga. Claro. Muy bien. Después se la arreglan con ellos, ¿eh? Claro. Chicos, tenemos que ir cerrando, pero quiero escuchar mucho sonido. A ver, empezá, haceme una preview. Ahí está. Un poco de baile, quiero algunos pasos por ahí. ¡Opa! Yo le quiero toda la energía. Gracias por estar acá. Es un placer tener esta murga. Nos despedimos nosotros hasta la semana que viene, que tenga un hermosísimo fin de semana largo. Seca, 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 seca. Bueno. Seca el cielo y la lluvia. Para la cucharada.
solo el hecho de pensar que a las mujeres se les moje la remera y se sacudan como en la publicidad. El ruido de la bota forma melodías y se empañan todos los vidrios del amor. Y en el ocaso el cielo gris nos invita a besarnos hasta que aparezca el sol. Se para el tiempo y en las esquinas todo se vuelve felicidad, porque al mal tiempo for